Porque hoy chapan la beta del Halo. Ese era Mario. Ese era Mario. A tu mamá, dile, mamá, regálame para un lechero. Para un lechero que me traiga un palo de cuchillas más de guardado. Sabes lo que me iba a contestar, ¿no? Me va a arrancar de la oreja. Búscate la puta vida. Tiene que dejar nada, para que se me venga para desalar que me queda. Internet por 35 pavos y así. Sí, pero ahora mismo no hay plata, tío. Bueno, todo llegará. Madre mía, tío. Se me olvidó grabar. ¿Sabes? Igual lo puedo grabar. Tú, un team, entro en la última ronda de D&D, en una de D&D, en la última ronda. Todo, solo se contra todo el otro. Con la bomba, me hago un team, esa chica la bomba. ¿Cojones me ha matado ahí? El licha. Ay, payo, el licha. Fuck you and your mama. Te ha matado el licha. Chapan a las 12. Oh, Jesus. Ah, vale, vale. Vale, ataca a banda superado. Teniendo en cuenta que estéis ahí los dos hermanos, pues no es mala. Porque podéis seguir compartiendo cuenta. Los dos no compartimos cuenta. Joder, pues os saldrían los juegos a mitad de precio. Ah, bueno. Pero eso no, porque cada uno. Yo no compro mi fiscal.
Ya. No me gusta. Pero si pillas y los que vais a jugar juntos, los pilláis digitales y yo por cómo andan Mario y estos, Eso es digital, no. Y dije, ¿cuál? No. A mí sí, ¿eh? A mí me gusta la idea de compartir cuentas y tal. Masacre porque no quiere hacerlo conmigo todavía. Es que no me gustan los juegos digitales, tío. Después te pasa con un colega, se le formatea la consola y se le borra todo. Una partida aquí haciendo ataques de banda. Sí. Yo solo. Que escuchas mucho. El micro este es cojonudo, ¿eh? Porque tampoco tengo tan. No se grabó, tío.
quedan 4 kilómetros. No te muevas, ¿eh? Otro ataque de banda superado. Lo tenía que haber hecho desde el principio eso. Meterle un misilaco, ¿eh? Yo voy a ir a la munición más cercana, ¿vale? Porque tengo que pillar armaduras y tal, no está muy lejos de aquí, a 400 metros de donde estaba yo. Sí, espero en la munición y veamos alguna. Según vayas subiendo de nivel podrás llevar 10 chalecos y encima de los pesados. Non-refundable. Claro, si yo compro los pesados. Me viene subiendo un pinfrey en el helicóptero, ¿sabes? ¿Ah, sí? Saca la gafa. Saca la gafa. Ese va a flipar. Ese va a probar el Stinger. Ese va a probar el Stinger. No, nada, no me sirve. Se ha parado donde Trevor. ¿Se ha parado donde Trevor? Vamos a mangárselo, tío. Yo lo veo. Voy hacia ahí. Fail. Me chocó contra la gasolinera, tío. No me acordaba que explotaba. Vamos en la puta. Igual te arrobó. Sí. Adiós, cargo Bob. ¡Qué putada! I take it this isn't a social call. Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. De la que le he liado, porque eso tiene que joder ir con el cargo por lo que MMI, me está contando. We expect the unexpected. I can do that. Mira, qué puta madre. A mí yo le falta mejorar el motor. Este solo tiene turbo, Yo me refiero a que le falta mejorar todo el motor. ¿Dónde te has ido? Ah, sí. Esto. Lo mejor es que me has dejado aquí. No, si no me deja cogerlo, tampoco te lo voy a reventar. Pero lo peor es que me he quedado en mitad de del camino. ¿Cómo quieres que grite? ¿Como un tío? Pero se supone que son más ágiles las tías, por eso normalmente elijo siempre personaje femenino. Sí,
Call of Duty también vas a coger. Seguramente sí. Es que yo te digo, ayer jugando, tío, qué gozada, tío. Pero se estaba gozando jugando ahí, estaba en mi salsa, tío. Jugando al puto Call of Duty. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll get there as soon as I can. No, no, no. Yo ahora lo que acabo de hacer es pedir mi coche al mecánico que me lo traiga. ¡Mecánico! ¡Dame el coche! ¡Dame el tío! Sí. Pero voy a pedir un helicóptero y voy a ir hacia la ciudad, ¿eh? Voy a guardar el 6x6 aquí, en mi casa del desierto. Y luego voy a ir a por ropa, tío. Que quiero vestirme de Papá Noel. Para que me pegue escudo. ¿Qué te parece? ¿Te parece mal? ¿O bien? No. No. Mira, te voy a decir qué coche tengo para... que he cogido para los atracos. Uermach Oracle. Me suena mogollón, pero no... no... me hago a la idea de cuál es. Meriwether, because security is a private matter, what can I do for you? I will direct one of our pilots to your current location. A Bruce ni le pillo. Vale. Please clear the LZ. Ochocientos de experiencia me acaban de dar por matar al que me trae el helicóptero. Ha sido realmente por apuntar con el arma. Uy, Dios, que aquí hay un tío con el helicóptero este que dispara. Vale, ha pasado de mí. ¿Tú dónde estás, Yori? En casa. ¿En el desierto? Oh. ¿En cuál? En la tuya, la buena. Que... ah, vale, las tomas Eclipse. La que vale medio kilo, ¿no? La tocha, tocha.
¡Hala! Jodando setos aquí. Vale, ya estoy aquí. ¿Qué quieres que hagamos? Sí, vamos a por ropa. Espera, que le voy a dejar un regalito aquí a alguno por si. Ah, no tengo. Ah, mierda. Bueno, sí. ¡Qué puñeto le he metido! ¡Ahora, vamos! Ahí va. Perdón, ¿eh? No. Ahí. Lo sé que es una Munation. Aquí estáis. Vale, he podido comprar 5. ¿5 minas de proximidad? Vale, Marco, ¿eh? Vamos a por 100. Ropa de Papá Noel. Y pégame fuego cuando me la ponga, hombre. Pégame. No sé si es aquí. Ah, mira, aquí está la ropa festiva. Voy a poner este pijama. Ah, pintas, chaval. Voy a ir de elfo. Porque no hay traje de Papá Noel aquí. Mira, mola. Hey, Orich. Make sure you watch out, babes. You're gonna cause a reviento el coche, me cago en la puta. Espera, que voy a marcar todo sitio. Ahí tienes. Los tigres del norte buenas, coño.
Ahí va, ahí va, ahí va. Son gratis, tú. ¡Ah, la del info! Me hay chisteras también aquí. I know this mask has a good home. Kudos. Hey, Lars. Hostia, y cascos para la moto, tío. Sí. Me imagino que estos te los pondrás cuando hagas carreras y así, o sea que... Aquí están los sombreros festivos aquí. I'll be back home to visit soon. Mi máscara es la mejor, chino. ¿Ya te has comprado una máscara? No, todavía no, todavía no. Ahora me compraré una. Estoy viendo los sombreros. Ay, va el cuerno de alce, tío. Esto de reno. Me pongo las astas de reino. A ver, las máscaras ahora. Vale, ya puedo ver. Ya no está viendo. ¡Hostia, qué guapas, tío! Ahí va con los cuernos. A ver cuánto te compras. A ver si te compro. Te compras la misma que yo te doy. De momento no me lleva para ninguna. O sea que... jodido lo tengo. ¿Gratis? Ah, las festivas dices, ¿no? Me compraré la de máscara de hockey. Claro, te ha puesto la blanca. Es súper guapa, ¿eh? Pero medio pesadilla en la Navidad. La tuya es muy guapa. Pero la que llevo yo, no medio pesadilla en Navidad, me mola, tío. A ver, de intimidación. Esa de intimidación me quiero comprar yo la de...
la de metal, la de guerrero de metal. Yo la de hockey blanca, tío. Pero esas no, hay otra mejor, De monstruos, creo que es. Que es la de hockey, y aquí están, sí. Hockey con puntos en la cara. Comido, vale, ya verás. Hostia, con puntos. La de con puntos mola, Powerful choice, friend. Kudos. A ver, deportivas. Y tácticas. Pues ve que me puedes traer el muñeco de nieve. Y mira los zapatos que llevo, tío. Es que mira qué pintas, chaval. Yo me cambié la máscara. ¿Cuál te has puesto? Otra. Me gusta caer, tío. Hostia. Y aquí, cabrones. Vete a mi casa a buscarme, que me uno ahora. Who cares? Cuando entres, invítame y ya está. Es más fácil. Cuando tú entres y estés en el apartamento, me invitas allí y ya está. No sé, hoy no va muy bien el internet este. ¿Has probado a iniciar router? ¡No me lo creo! ¡Hola, qué cabezazo le he pegado! No, ya no lo veo. Para que me quede. Eso cuando hagáis cambio de perfil o así, hacer la prueba. A mí la verdad que últimamente tampoco es que me vaya muy hasta ahí, la línea. I'm gonna give you one chance to quit it. Oh, no! Foggy! Wow. You're an asshole. Hola. Para mañana te voy a estar conmigo a las 10 y claro. Dime. Comenta por ahí que eres negro. Sí. Ya sabes que sí. Soy Men in Black. Toda la vida me han discriminado por ser negro. Vale, ya sé cuál es el Uber macho Oracle. Me acabo de mangar y uno. Ahora voy a tu apartamento. Esas molas. ¡Hala! ¡Al agua!
Por el helicóptero que me acabo de mangar. Porque esto tira. Joder, cómo tira, chaval. Ahí me tienes. Que me estaba escapando de la poli y he visto ese helicóptero y he dicho, madre mía. Me lo mando. Espera, espera, que me pongo así para verte mejor. No, no te gires, no te gires. Así veo más de cerca la máscara. Está muy guapa, tío. Los payasos justicieros. Venga. Mira que se ha ido. ¿El de dentro? Sí. ¿Qué va? Está ahí el punto. Está el rey, sí. Para mí que está esperando a que nos marchemos. Hombre, a mí con la tontería me ha dado tiempo a hacerme cigarritos, ¿sabes? ¡Los payasos justicieros!
Estará esperando a que salgamos. Ahí yo ya me iría de aquí ya. Yo ahí no veo ningún punto. Tú dices que ahí hay un punto, pero ahí no veo ninguno, digo. Ahí sale, ¿no? Ah, pues no, no te acerques así. ¿Qué tío? Como que venimos al fin de Spray también, ¿sabes? Está trucada esta moto, tú. Es troncho de mierda. Vámonos de aquí, coño. ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia! ¡No, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! Que yo voy a venir aquí a ver si pillo alguno. Vas a necesitar para alguna misión, o sea que alguna misión habrá que hacer, eso está claro. Porque andamos más flojos de pasta que el copo. Diamantes para Trevor, pues. No tengo ni para un chaleco, chaval. Qué ganas de los atracos, me cago en la puta. ¿23 de enero? Puta madre. Espera, No, 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 no robes, no robes el coche. Meriwether, for all your private security needs, no voy a traer un coche. I'm afraid you have insufficient funds in your account. Call back soon. Con las máscaras en el coche, pues fíjate que
Sí. Las pintas de la hostia, ¿no? Damos miedo así, chaval. Sí, sí, si antes lo ha mangado yo. ¿Qué haces? Espera, coger algo de forma más. Pero no, pues dale esa Sí, 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 que esto chusca. Esto chusca, en serio. Sí. Porque todavía no pilla velocidad punta esto. Yo voy a tope, yo voy a tope. No, no, que he frenado, he cruzado el coche aquí. Mira, aquí hay un coche mejor. Coño, pero que ya tengo este yo, no sabía que esta pipa iba así. Molaría un huevo. Molaría un huevo. Una locura. Yo me voy a comprar el autobús para, creo que es para 6 ese autobús. Con el tiempo, bueno, este juego no lo voy a vender, lo tengo súper claro. Para 6 ya tienes. Sí, pero para echar risas. La lanzadera de alquiler mola. Que ahí entramos 10. Adiós. Esa moto, ¿eh? Ah, vale, vale. Este va a volver ya, ¿no? ¿Hacemos un par de veces esta misión o qué? Así nos juntamos con 40, 50 mil pavos. Que tampoco es tan difícil esta, si la hacemos ahí un poco concentrados. Thank you.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga. Vale, yo voy para el otro lado, ¿eh? Creo que ha quedado bastante limpio. Pero al lío, ¿eh? Vale, vamos. Ten cuidado ahora, ¿eh? No las tires al agua. Sí, sí, sí. Así le meto yo con la Gatling ahí a gusto y a toda la peña y ya está. Ya verás que usted se va a meter mi muñeco, Mira yo con la ya verás. Muy bien. ¿Qué me queda enganchado con el banco? ¡Ahí va, ahí va! El mío también, madre mía, chaval. No, es que yo para subirme, a subirme desde el agua ya le doy. Al lío que ya viene, ¿eh? Quieto, quieto ahí, quieto ahí. Que las lanchas, si tú te acercas para allí, llegan antes. Cabrón. Ah, es un gozador. Vale, eso ya cae ya. Y ahí viene. No, no, no. Ahí vienen, ahí vienen. Mira, a ver. Si le untas de puta madre, yo te lo digo así. A casa. Vete abriéndote para la derecha.
que ahí te viene el cacho tierra ese traicionero. Qué puto harto, ¿eh? Como sabía que le ibas a hacer, tío. Por ahí no vayas, ábrete a la derecha más, ábrete más. Evita las piedras esas. Esta zona es súper hija puta. Estas marcas, tío, podrían correr un poco más. Si le das hacia atrás al joystick izquierdo, forme más. Lo llevo volado. Así es. Tampoco de agua mola. Sí. Es que, yo creo que tengo una comprada. ¡Puta madre! Mi muñeco con la gatlina hecha. Madre mía. Qué miedo da. 22.000 pavitos. Bueno. Bien. No es de las veces que más me ha pagado por hacer esto, pero bien. Ya, ya, es verdad, no me lo... Modo libre, modo libre. Que voy a poner de nuevo esta. Actualizar, que hacemos alguna otra misión. Que no, que no, que no. Así nos aseguramos 40.000 pavos. Claro. Nos aseguramos 40.000 pavos y luego ya hacemos lo que te apetezca. Me da igual. Lo que votes tú, voto yo, tío. Pero asegurarte 40.000 pavos así está de puta madre. Además, no sé por qué esta vez va a pagar mejor. Me ha dado la venada. Igual paga peor, pero yo tengo la venada de que va a pagar mejor que esta vez que lo hemos hecho. ¿Tres? ¿Sí? ¿Estás seguro de ello? No, pero lo creo. Es un presente, ¿no? Sí. Voy a guardar en el banco. Yo ya he creado la partida. En cuanto cargue, te invito. Uf, qué pereza pagar 12.000 y pico por munición, tío. Me he quedado con 9.000 pavos, tío. Me cago en la puta. ¿Estás llena la munición de todo? Sí. ¡Eh! ¡No! Perdona, Lloris. Perdona, tío. Mira, ¿eh? Bueno, pedir un helicóptero.
¿O está la carretera muy cerca de aquí? No, ¿no? Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? I will direct one of our pilots to your current location. No, no, no dispares, no dispares, no dispares. Que si no el tío del helicóptero se va. Y gasto 1000 pavos a lo tonto. Lo tienes encima. Ten cuidado, que las aspas te cortan. I'm landing. Stay clear of the blades. Vamos a meter un tiro más al helicóptero y yo creo que no despega ya. Va tocadito. No, pues al espectador que está ahí le digo que ratito empezaré con un streaming de Halo, de Halo 5 de la beta. Además, ¿no? Ahí va. Y yo me pongo a mangar el lado, ¿sabes? Esa. Vámonos, vámonos. Qué puñetazo, tú. Le eres un puñetazo que lo dejo con todo. ya lo he visto. Como ahí, drifting.
Adiós. Hombre, las escaleras, el saltito ese es esencial. Y ahora la hostia que me va a pegar aquí al bajar al agua va a ser monumental. Ah, pues. Mira, yo no. ¡Oh! Tú has caído de hocico, vale. Por ahí tiene que venir el helicóptero. ¿Qué? Ahí viene el helicóptero. Ya las lanchas, dos lanchas que vienen por ahí. ¡Oiga, que se han hostiado ellos! ¡Se han hostiado ellos! ¡Oh! ¡Yo he matado a otro! ¡Ya otro! ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Vámonos! ¡No se monta! ¡Le daba uno y le mató a un marco ese! ¡De puta madre! ¡Con los rifles de Franco, eh! ¡Intenta llevar la lancha intacta! ¿Lancha está? Porque creo que así paga más. Buah. 200 o 300 mil ya dará. Porque tiene que merecer realmente la pena, tío. Sí, sí. Todo eso se va a elegir así.
pero yo, para hacerlo un poco más divertido, os voy a hacer unas pruebitas. Es por el nivel que tienes. Yo lo que os voy a hacer va a ser, pues a la Munatius, hacer ahí puntería, a ver quién es el que mejor puntuación saca. Y esos de tiradores y... Lo sé, pero... Va a echar unas risas ahí. Un poco competitivo el tema también. Vale. Pues nos ha pagado menos. Sí. Aún así, 20.000 pavos. Lo que tú votes, yo voto. Si hay alguno de los que está viendo el streaming y apetece jugar GTA, que me agregue. Y cuando esté jugando GTA, pues si no estoy con la gente del clan, jugaré con él. Mande mensajes. La aplicación de Twitch de la Xbox One tenéis ahí para agregar el GamerTag. Ya tengo coche. Vamos. Lentillo parece, ¿no? La mini UCI no se me pone, no sé por qué. No se me pone. Y sí.
colaborar con la máquina. Uf, helicóptero. Hago lo que puedo, no me mal. Tranquilo. Esto ya no da la chapa más. Bueno, pues un poquito más parece que van a dar. Accomplished. Bueno, 8.000 pavitos más para la saca. De puta madre. ¿Para lo que ha habido que hacer? Muy fácil ha sido lo de matar a esos dos de la furgo, ¿eh? No. Estaba flipando una partida a muerte. No sabía cuál coger, había tres que tenían buena punta. Hola, Costin. Gracias por estar ahí viendo el streaming. ¿Quién? ¿Cómo le has llamado? Costin. Costin. ¿Es algún colega tuyo? No. Es... ¿Qué te ha mandado? ¿Algún mensaje o qué? Sí. Dile de mi parte también que es un crack. De parte de Yoritz que eres un crack. Así que... Gracias por estar ahí. Coño. Esta es un poco más jodida. Aquí no hay tanto vehículo. Vamos. ¡Hija de puta! Vámonos, que la he matado. La monja esta, dice. Oye, pero si está ahí al lado, la... Hemos ido los dos a por el mismo. Hay un tío ahí en el tejado, pero que le den. Ahora que
¡Hala, macho! ¡Mate por cinco, tú! No, no. Pues de punta. Pero aguantando aquí no sé ni cómo, chaval. Aquí lo... No jodas, has petado tú. Bueno, yo ya he llegado, Thanks. Buah. Pero he llegado con una micra de vida. Me he gastado por lo menos 5 chalecos. Todo el rato los pistoleros al lado ahí, pam, pam, pam. Buah. Cuando me he querido dar cuenta, tú, el puto hijo de puta ese de la Sánchez. ¿Tú? ¡Hala! ¿Qué? Espera, que cuando empecemos la misión hacemos un cigarro, ¿no? Vale. ¿Tú? Yo tengo hecho. El que está viendo el stream y luego se da un niño rata ahí. Se ha ido. Luego se da un niño rata, ¿no? Bueno. ¿Te imaginas? Oye, pues si es. Me tendré que acostumbrar a eso. Te mandó un mensaje, Pau. Me ha puesto 3 mensajes. ¿Qué te ha dicho? Hola. Ha necesitado 3 mensajes para poner hola completamente el chaval. Sería malo eso, ¿eh? Bueno, oye. Voy a pillar el gauntlet, que a ti te va a volar. Vale. Voy a mandarme a mi water aquí. You're through to your garage. You need me to bring. I'll get there as soon as I can. Que siento lo que cabe. A ver, no sabía si era su gamertag o el tío me estaba viendo desde un PC o. Por ejemplo, ahora se ha conectado el Exquisite Hornet. Que es uno de mis seguidores en Twitch. Me encanta cómo tira, tío. Yeah.
solo me faltaba moteros tocándome los huevos aquí. Joder, ¿qué pasa, tío? Coche que me cruzo, coche que me como. Tranquilo. Hola. ¡Chema! ¡Chema! ¡Adiós! Al final llega un sitio. Ole, ay, esa pirueta buena, ¿eh? Llega un sitio y se queda ahí quieto, ¿eh? Lo bueno es que el tío que dispara se baja por este camino de aquí. Hay alguno más por ahí, ¿eh? Vale, conduces. ¿Y cuántos kilómetros te marca? Bien dado, coño. Paciencia, chapo. Además aquí ya hasta nos están esperando, ¿sabes? Desde que hemos salido. Escapulín colorado. ¡Órale, güey! ¡Órale, órale!
Toma por culo, hombre. Mira, 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 cómo van los galantes, tú. Date pico. Da el rebufo. Mantén la puta mierda, tío. Un poco de carretilla. Ahí, ahí. Yo me estoy echando aquí a matar. Vale. Yo empezaré entonces el streaming de... Pues de puta madre, porque ese tío... Nos está quitando aquí, vamos, más peña. Coño, 6 espectadores, había hace nada aquí. Vamos a ir. Ojo, ¿cómo para adelantar, eh? Seguidme aquí en Twitch. Y ya podéis ver en mi canal de YouTube los streamings que hago aquí en Twitch. El canal se llama MPP Chefman. Nada, no lo veáis que tiene la perrilla. A ver si dentro de poco arreglan esto de que las parties y la gente que está en las parties conmigo no se les escucha. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tú huélcala, tú huélcala. Que la ponga de ruedas. Déjate, déjate, déjate. Vamos a llegar a la misión. Joder, harto. Harto de la vida. Ya verás cómo la cagamos, ya verás. Final, ya verás. Bueno, pues ahora empezaré con ese streaming de Halo 5. En cuanto meta el dinero al banco y tal. Espero que os animéis a estar por ahí por el streaming. Daré una horita más o menos. La noche estaré todo matillo también. A ver cuánto nos pagan por la misión. Cómprale. ¡Oh! 17.000 y subidita de nivel. Como yo entonces. Es un chivato. 20 bajas. Yo he dicho una, dos bajas. Yo ya te he dicho que me estaba hinchando a matar. Nada más y mejor. Pues sí, señor Yorich. ¿Eh? Pues sí, señor Yorich. Ah,
Mañana más carreritas y más misiones y más de todo en GTA. A mí las misiones son lo que más me motiva. Es donde más dinero ganas. Sí, claramente las misiones es donde más se gana. Y se saca mucho, mucho beneficio. Aunque compres chalecos y lo que es munición y lo que sea, siempre sacas pasta. Sí, sí, sí. Unos 10.000 mínimo sacas limpio. Más o menos. Y ahora de tener nada, tengo 51.000 pavos. O sea que... Yo no sé cuánto tendré. Que cuando hemos empezado no tenía ni para un triste chaleco. Y tengo 51.400, o sea que... nada, espero que me sigáis aquí en Twitch. Y si no, que os animéis también a suscribiros en mi canal de YouTube. Y ahora, en 2 minutos, cargáis páginas si estáis viendo desde el PC o cargáis de nuevo la aplicación de Twitch y me podréis ver jugando a Halo. 53.000 y 82.000 ahora. 53.000 pavos, joder. Es que merece mucho la pena hacer misiones. Las cosas como son. Bueno, hasta ahora, chavales.